Bienvenidos a otra entrega de Mendoza, Tierra de Letras. Y seguimos en este especial desde San Rafael, esta vez con Pablo y Caro, integrantes de Letras Tomadas. ¿Cómo están? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, primero, ¿qué es Letras Tomadas? Bueno, Letras Tomadas es un taller de escritura creativa. Y bueno, a esta altura ya superamos ese límite solamente, ya somos una comunidad. Somos un grupo de amigos que trabajamos para que los escritores de San Rafael tengan un espacio para mejorar su proceso de escritura y se potencien y se enfoquen en lo que tienen que hacer, que es escribir. Bien. Que es lo que mejor saben hacer. ¿Y cuál es la situación, cuál es el panorama de San Rafael a nivel literario en este momento? Creo que está como cambiando. O sea, si bien siempre ha tenido como un lugar de cultivo, de escritura, creo que ahora se pueden haber cosas distintas, digamos, las cosas nuevas están como surgiendo y se pueden ver mucho más. Y sobre todo creo que también hay muchos más espacios que apuntan a la literatura, como el nuestro y otros más, que hace que más escritores y más gente se quiera acercar a la literatura. Bien. ¿Cuál ha sido el fuerte de San Rafael? Porque nosotros, desde ustedes, desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Porque nosotros tenemos la imagen de San Rafael como tierra de poetas, como tierra de narradores, como tierra de dramaturgo, en el caso de Marco Martínez, bueno, viene laburando mucho con eso. ¿Cuál creen ustedes que es el fuerte de la expresión en San Rafael? Bueno, creo que es la narrativa en general. Si bien hay una fuerte rama de la poesía y que brota sola, pero que tiene que ver también con esto que nos surge natural, que es la canción. Hay muy buenos narradores de cuento que son excelentes y que tienen escuela y que tienen procesos y que tienen espaldas para poder decir, hace poquito presentábamos el libro de Capelli, de Fabricio Capelli, que es sanrafaelino y vos lees los cuentos de él y tienen, no sé, es como agarrar y hacer lo mejor de toda la narrativa latinoamericana, mezclarlo y sacar algo totalmente diferente. Y te encontrás con un poco de Rulfo, ahí te encontrás con un poco de Di Benedetto, te encontrás con cosas impresionantes dentro, lo podés ir rastreando dentro de su escritura. Entonces creo que hay grandes exponentes de ese tipo de cuento. Después sí, siempre está la poesía como latente y presente, porque nos sale natural y nos fluye, pero que creemos que el cuento es el lugar. ¿Hay un tono sanrafaelino en la producción de acá o es una mezcla? Vos nombraste ahí influencias de Rulfo, de Di Benedetto, pero ¿hay algo que identifique a San Rafael en la literatura? Creo que, no sé, lo hemos discutido bastante, esto del localismo y del regionalismo, digamos, poetas de tradición como Buffano, ¿no? que han dejado una huella en estos lugares, por ahí también limitan. Entonces, los nuevos escritores pareciera que si no pueden escribir sobre esos temas, sobre esos tópicos, no escriben o no son sanrafaelinos. Creo que lo que hizo Fabricio fue algo bastante potente en ese sentido, porque lo pudo localizar en San Rafael a la mayoría de sus cuentos, pero pudo salir también de lo colorido, ¿no? De lo anecdótico que tiene que ver con San Rafael y meter fantástico en San Rafael, meter otros géneros que está bueno. Yo creo que no hay, pero creo que no hay ni sanrafaelino, ni argentino, ni nada, pero es una visión mía. ¿Sí? Yo creo que, como Saer, digo que la literatura no puede ser regional, creo que la literatura es. Bien, cuando hablamos de Fabricio, estamos hablando de Fabricio Capelli, que presentó su nuevo trabajo acá. Exactamente, hace, no sé, cuestión de un mes atrás, Cuentos Artificiales, que lo van a poder encontrar en librería, seguramente en Mendoza, editorial Factotum, que es un libro de cuentos excepcional, que te lo estás llevando bajo el brazo y te lo estoy llevando para lo vas a poder compartir en algún momento. Y vamos a hacer la devolución. La devolución correspondiente. Sí, bueno, sí. Fabricio Capelli, perdonen que me vaya un poco del grupo, ¿no? Pero Fabricio Capelli es un gran referente de la producción literaria de acá. Desde Letras Tomadas, ¿qué toman, qué reproducen, qué multiplican de la literatura en San Rafael cuando ustedes trabajan en el taller? Mirá, a ver si entiendo bien la pregunta. Sí. Creo que de alguna manera lo que hacemos es conectar esos escritores que ya están, que tienen una andada, que tienen una espalda y que han hecho un camino y que en su momento lo hicieron solos o como pudieron,
como lo hicimos nosotros en nuestros comienzos, con el grupo de amigos que teníamos, con el grupo de conocidos, con los que locos que se animaban, les generamos ese vínculo con esos escritores. Entonces a la gente que va al taller tiene la posibilidad de vincularse con esos escritores. Un poco con Capelli en este caso, con Fer Carpena en otro momento, con Marisa Pérez Alonso, en su momento con Liliana Bodoc. Entonces intentamos que, si algunos son referentes de la literatura local, otros de la provincia, que se puedan ir vinculando y trazando estas redes, que es lo que genera después las sinergias para que estos escritores digan, es posible, se puede hacer otra cosa. Bien. Bueno, antes de la lectura, antes de invitarlos a leer, ¿quiénes son los otros integrantes de Letras Tomadas? Quedan dos, que es José Luis Morales y Laura Candia, que ahora están en Villa Bonita porque tenemos una stand, así que nos vinimos a la otra punta y se quedaron trabajando y nosotros acá. Bueno, léanos algo del taller. Pregunto. ¿Y eso? Mano con tostada y queso. Repito. ¿Y eso? Papá mira con ceño grueso. Mi voz, le pongo preguntas. A cada palabra con la punta. Mamá me da más tostada. Papá le pone más queso. La nena pregunta. ¿Amada? Espera respuesta. Un beso. El silencio es lo contrario. Amor en la A del diccionario. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.